Alabemos juntos el nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción de las Siervas de Cristo Resucitado. En el día de hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús elige a sus discípulos. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo subió a la montaña a orar. Y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el rebelde, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este Evangelio vemos cómo entre toda la multitud de discípulos que le seguían, Él elige a 12 y los llama apóstoles y los elige para una misión especial. Los elige para ser cabezas de la iglesia, para que ellos, los más cercanos, los más íntimos con él, se empapen de sus enseñanzas, de su manera de vivir. Pero lo más hermoso es que Jesús, antes de elegirlos, se retira a la montaña, a un lugar solitario, y ahí se pone a orar. Y se pasa toda la noche orando, se pasa este largo tiempo de intimidad con Dios, escuchando su voluntad para ese momento tan sublime, elegir a sus apóstoles, a los que él ha elegido para esa misión tan especial. ¿Nosotros cómo actuamos en nuestra vida? Antes de tomar decisiones importantes, ¿oramos? ¿Le pedimos a Dios que nos revele cuál es su voluntad? ¿O muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que tenemos que hacer en todo momento y tiramos para adelante? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúo yo? El Señor nos está enseñando que en todo momento, para todas circunstancias, nos tenemos que poner en sus manos. Y Él nos va a ir indicando cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Si Jesús, siendo Dios, pasó toda la noche orando y después de eso tomó decisiones, ¿qué más tú y yo podemos hacer? ¿Qué más tú y yo podemos tomar decisiones en nuestra vida? A veces cosas importantes, otras veces cosas más sencillas. Pero junto con Dios todo es mucho más fácil y todo vamos a acertar en todo momento, en toda circunstancia. Para una misión especial, mucha oración. Y a ti, que el Señor te está llamando también para algo grande. ¿Oras? ¿Te pones en las manos de Dios? Esta es una invitación muy especial que el Señor nos está haciendo en el día de hoy. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor sea el que te conduzca, el que puedas hacer su voluntad en todo momento, en todas las circunstancias y sobre todo en los momentos de tomar decisiones, que sea siempre su voluntad la que tú hagas en su vida. Que el Señor te bendiga grandemente, que sea Él el que te vaya marcando.